Cada día con Emmet Fox. Julio 15, mayoría de edad. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Somos los hijos de Dios, y por esa misma razón, herederos junto con Jesús Cristo. Como dice Pablo, en el presente momento nos encontramos llenos de limitaciones e incapacidades porque espiritualmente no somos sino niños, menores de edad. Los niños son irresponsables, carentes de sabiduría y experiencia, y tienen que ser mantenidos bajo control para que sus errores no les acarreen serias consecuencias. Entretanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo sus tutores y curadores. Gálatas 4:1 y 2. Pero cuando llega la plenitud del tiempo, el hombre se da cuenta de que es la voz de Dios mismo que está en su corazón haciéndolo exclamar: Abba, Padre. Entonces, por fin conoce que es el hijo de un gran rey y que todo lo que su padre posee es suyo para su uso, ya sea salud, suministro, oportunidad, belleza, alegría o cualquier otro de los pensamientos de Dios. Cada día con Emmet Fox.